Ya puedo. Pues buenos días. Lo primero que tengo que decir, naturalmente, pues es palabras de agradecimiento a los organizadores de este curso y muy en especial a, a Pedro Santana por haberme concedido el honor de presentar ¿eh? este curso, de, de inaugurarlo de alguna manera. Y además... En relación, por supuesto, a, un, a una obra emblemática de Gustavo Bueno, absolutamente emblemática y además en su ciudad. Una obra emblemática que tiene 50 años de vida y de una vida próspera, ¿eh? y, que, y que yo espero, naturalmente, que, que, bueno, que yo no lo voy a poder ver, pero que. Que podamos celebrar otros 50 años eh, de, 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 del, del, del funcionamiento de esta obra emblemática de Don Gustavo, que yo, pues, eh, modestamente voy a intentar, pues, reexponerla. Eh, otra cosa es que lo intente, eh, otra cosa es que lo consiga, yo lo voy a intentar. Y entonces, dicho esto, pues, vamos a, vamos a, a proceder a la, a la reexposición de esta obra de los ensayos materialistas de Gustavo Bueno. Bueno, y entonces les he proporcionado un, un pequeño guión. ¿eh? Me voy a voy a intentar ceñirme lo más, lo más eh, posible a, a, la, a, las, a los pasos que voy dando aquí. Y entonces el primero de ellos. <coughs> El primero de ellos consiste precisamente pues, en, eh, en plantearnos la cuestión de qué, qué entiende Gustavo Bueno por ensayar. Por supuesto, en el dossier que les he entregado verán ustedes que hay una, una lista importante de, de obras de don Gustavo que empieza por la palabra ensayo o que están como subtítulos de otro título genérico. Es decir, que la palabra ensayo está presente en la obra de don Gustavo hasta el punto de decir que, eso, que, que es un gran ensayista ¿eh? y que, por tanto, la idea de, de, de ensayo no, no le podía haber pasado desapercibida. Y efectivamente, por eso precisamente, en, en, el, en el año 64... ¿eh? escribe él pues un, un artículo fundamental que se titula sobre el concepto de ensayo. ¿eh? Es decir, es un, una obra que eh, podrían ustedes plantearse, ¿no? Esto lo escribe en el año 64 y, y sus ensayos materialistas en el 72. ¿Cómo es posible ese, esa, esa distancia? Yo creo que hay una explicación pues muy, muy clara. ¿no? Eh, empezaríamos diciendo, claro, que, que don Gustavo eh, cuando mmm, trata de exponer o, o definir lo que es el ensayo, pues no tiene por qué necesariamente tener en cuenta su, su propio ejercicio ensayístico, porque se trata de un género que él ya lo ha detectado eh, tanto en el pensamiento francés como en el pensamiento español, y como saben ustedes en, esa, en ese trabajo del año 64 pues hay unas referencias clarísimas a, a Montaigne, los ensayos de, de Montaigne y, a, y al padre Feijó yo, vamos, podríamos decir que el personaje que tiene presente don Gustavo en su forma de ensayar es el padre Feijó del cual se siente deudor a lo largo de, de toda su producción filosófica, no solamente como ensayista y podríamos decir que su... su definición de la idea de, de ensayo que vamos a exponer aquí, sino también como pensamiento crítico, ¿eh? el teatro crítico de, del padre fijo, pues de alguna manera él lo responde, lo reinterpreta, re ¿verdad? De, de, de una manera materialista, claro, sin duda. Y entonces, eh, como es bien sabido en su libro, en su prólogo, su escrito sobre la obra de, 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 de Gracián, pues viene a decir que es también deudor del pensamiento crítico español, no solamente del pensamiento ensayístico español, sino del, del, del pensamiento crítico español, que le debe mucho a Feijóo, pero también a Gracián y también a Balmes, a claro, y... Que, que, ...que su criticismo nada tiene que ver... ...con el criticismo kantiano... ¿eh? ...esto hay que despejarlo completamente... ...que su criticismo... ...digamos que arranca o tiene que ver... ...con la, la tradición criticista española... ¿eh? ...esto es así de claro... ...y lo mismo pasa con el ensayismo... ...es verdad que cita... Eh, ...sin duda alguna... ...a, a Montaigne... ¿eh? Está, ...está presente en su, en su, en su trabajo... ¿verdad? ...pero... Eh, ...es una referencia, es decir, claro, es un género literario... ...que está ahí, ¿verdad?... ...pero, en realmente, su trabajo de año 64... ...gira en torno al padre feijó eso es así de, así de claro... ...y además, pues ahora, a mí se me ha ocurrido, sin duda alguna... ...para animar un poco este, esta, esta exposición... ...pues, eh, 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 el, el cruzar a Montaigne y a, y a feijó ...a través, precisamente, de uno de los ensayos... De Feijo, que es el, paralali, el paralali, pare, paralelismo de las lenguas. ¿eh? Te lo vamos a, a decir muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que entiende don Gustavo por, por ensayar en este, en este trabajo? ¿eh? Del cual trabajo, pues ven ustedes que me, me he tomado la, la molestia de ofrecerles tres fragmentos de ese asunto porque me parece que son cruciales y. Para, para ver que realmente pues, todo lo que él ensaya se, de alguna, se acoge perfectamente a estos rasgos distintivos de lo que es él. ¿eh? Pero que ya digo, que no es que vaya por delante él con la, con la teoría y, y después ensaya, no, es que él ya parte de una realidad ensayística muy concreta que es la del padre Feijó, ¿eh? porque realmente su, su trabajo es ¿eh? sobre el concepto de ensayo, el padre Feijó y su siglo. ¿eh? Así que vamos, que, que lo que él dice, pues, está avalado en, en, en el conocimiento preciso de, de todos los ensayos de, del Padre Fijo. Entonces, como ven ustedes, de los, de los fragmentos que hemos, eh, que hemos escogido aquí, pues hay un punto que dice el ensayo como clase específica de obras literarias, y es aquí donde, donde aparece mencionado Montaigne y donde aparece mencionado Feijó. ¿Eh? que son eh, los dos libros que traigo yo aquí, que vamos ahora pues, a hacer un, una pequeña aplicación de la teoría del paralelismo de las lenguas. ¿no? En cuanto al punto 3, que es el más importante, que hay, que hay que destacar aquí, pues es cómo construye él, la eh, construcción analítica del concepto de ensayo, por el cual se va, pues naturalmente, a, 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 a dirigir, vamos, se va, pues él... Va, va, va a tomar como punto de referencia pues, estas cosas que dice aquí para después proceder a su, a su manera de ensayar. Se comenzaremos la construcción del concepto de ensayo analizando dos significaciones muy ordinarias y cercanas a las que utiliza la crítica literaria. El ensayo será el producto lógico, el producto lógico de dos clases relativamente independientes que por consiguiente no juegan entre sí la función de género y diferencia, salvo que artifici artificiosamente les atribuyamos alguno de estos, de estos papeles. Bueno, estas clases son la clase de los escritos en los que se expone discursivamente una teoría, aquí ya aparece un componente no seológico importante, la idea de discurso, que, como saben ustedes tiene un trabajo ¿eh? precisamente... En uno de los basiliscos primerizos, donde él analiza eh, la, la idea de, de, de discurso como una categoría, pues nociológica, pues que supone eso, que supone eh, pues, una, eh, pues un, 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 un rigor lógico, una, una, una propuesta, unas consecuencias, un, y entonces pues en, en el ensayo tiene que haber naturalmente discurso y tiene que haber eh, eh, exposición discursiva tiene que haber naturalmente pues eh, 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 una lógica de, 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 de a la hora de, de plantear un, una cuestión que sea de que tenga que ver con la política o que tenga que ver con la, con la ciencia o que tenga que ver con el deporte o que tenga que ver pues con, eh, con la religión cualquiera de estos temas que él ha, ha ensayado pues naturalmente tiene que ir eh, Ar tiene que haber argumentos, tiene que, tiene que estar argumentado perfectamente. Y para que, y para que haya argumentos, pues eso, eh, tiene que haber pues, rigor discursivo. Y entonces el ensayo tiene que tenerlo. Por eso, algunas, algunos escritos que se llaman ensayos, pues son a lo mejor, pues qué sé yo, pasatiempos. ¿eh? Don Gustavo, cuando ensayaba, no estaba pasando el tiempo, sino que estaba utilizando de forma muy densa el tiempo que dedicó a los estudios de los temas de los que se ocupó, ¿verdad? Bueno, ese es un, este es el, el primer asunto, ¿verdad? Eh, eh, y la clase de los escritos redactados, este es el otro asunto importantísimo, el idioma nacional, esto es, ¿eh? Y entonces ahora, ahora veremos, claro, que él se decanta por el español, como no, no puede ser de, de otra manera. ensayar, ¿eh? para un filósofo español como ese, es, es, ensayar en español. No cabe otra. ¿eh? No cabe otra. Lo cual no quiere decir que no reconozca que haya, por supuesto, ensayos franceses, ensayos ingleses, etc. Porque empieza por citar a Montaigne, claro. Pero entonces lo que, lo que él viene a decir es que cada uno de esos tipos de ensayo pues están insertados en, un, en una tradición filosófica que pues puede ser la, la tradición francesa o la tradición anglosajona o la tradición española. Entonces sus ensayos están enraizados en la, en la tradición filosófica española. Bien, por tanto, una teoría significativa aquí, ¿eh? Eh, una teoría significa aquí un conjunto de palabras entre las que. ¿eh? Eh, 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 entre, entre las que median. Ciertos nexos lógicos gobernados por una sintaxis peculiar. Según esto, teoría no es ciencia, ni el ensayo, en cuanto teorético, es científico. Hay teorías precientíficas, ¿eh? Eh, dice algunos mitos, etc. La ciencia sería una teoría demostrada, entonces eh, el ensayo, en principio, no tiene por qué ser eso. Un discurso, pues no tiene por qué ser un teorema, ¿eh? sino sencillamente pues, una una argumentación rigurosa que tiene naturalmente un, un, un proceso lógico. bueno. Eh, el ensayo se nos presenta como la intersección de estas dos clases, intersección que produce una nueva clase de escritos dotada de una serie de propiedades. ¿no? Y bueno, pues esto y entonces, pues, es la teoría y el lenguaje y el lenguaje literario, no, y el lenguaje, pues, tiene que ser en, en lengua nacional. La, las tres notas distintivas. Ante todo, el ensayo es una exposición discursiva, teórica, un discurso en el sentido de Feijó. O sea que el padre Feijó está, está, está aquí presente y él, cuando está ensayando en todas esas obras, pues, ¿eh? a quien casi, casi unánimamente se le considera como un creador entre nosotros del ensayo. Más claro el agua. ¿eh? Es decir, que él puede decir lo que es el ensayo no partiendo de, sus pro... de su propio ejercicio ensayístico, sino del de ejercicio ensayístico de otro filósofo español que es el padre Feijo. La segunda nota, un ensayo es una exposición literaria. ¿eh? ¿Qué debemos entender por pues, exposición literaria? Aparte de los componentes estéticos de la literatura, me parece que el componente que interesa destacar aquí es uno de índole más bien semántica y que indiscutiblemente pertenece a la esencia de la literatura a saber el lenguaje nacional. vamos estar redactando un escrito en idioma nacional equivale a, valar, a valerse de la semántica y de la sintaxis de ese idioma en una época determinada de su desarrollo histórico. ¿Eh? y la tercera nota distintiva verdad? Un ensayo es una suerte de teoría expuesta en un lenguaje nacional. Fíjense las veces que repite lo del lenguaje nacional. ¿no? La articulación de estos dos factores, teoría romance, da lugar a un sistema de propiedad nada triviales en el sentido de que no pueden derivarse de la noción de teoría ni de la noción de lenguaje nacional cuando se consideran aisladamente. O sea que es es natural, la intersección de esos, dos, de esos dos componentes. De manera que entonces, como ven ustedes aquí, pues don Gustavo está, eh, 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 lo que acabamos de, de leer aquí, está haciendo un, una, unas conexiones muy importantes que, que destaco inmediatamente, y es la conexión entre ensayo y literatura. ¿eh? Entonces, pues en los ejemplos que, que nos pone, pues están... Está, está mencionado Montaigne, está Cadalso, Valera, etcétera ¿no? pero también como ven ustedes no se puede ensayar sin, sin partir de un lenguaje nacional y por tanto de una gramática, luego vamos a terminar esta exposición con lo que don Gustavo entiende por la gramática de la filosofía, ¿eh? una idea que, eh, que, que sale del sofista de Platón ¿eh? la idea de gramática ¿eh? de gramática de la filosofía bien y eh, entonces, tiene que haber una semántica, una sintaxis y una, y una, y una pragmática, la de un idioma, claro, no, no en astrozzo, sino la de, un, de, la de un idioma en particular, ¿verdad? Bueno, y, pero a su vez, don Gustavo establece la, la conexión directa sí, entre eh, ensayo y literatura, pero también entre ensayo y filosofía, porque en su trabajo eh, hay, hay menciones directas pues, a. a eh, pues naturalmente a, al padre Feijó, al que considera filósofo, crítico, al Luc, pero también pues, a Versón, a Unamuno, a Ortega, de manera que. Eh, y, y, y él también cataloga, claro, no todos los ensayos son exactamente iguales, claro, eso es así. Bueno, el otro asunto que hemos eh, expuesto aquí es la conexión entre ensayo y discurso, ¿verdad? Entre, entre ensayo y argumentación lógica, ¿verdad? Y luego finalmente, pues entre lo que podríamos llamar, pues el vínculo en, el, en la obra de, de, de don Gustavo, entre ensayo y lengua española, sin duda alguna. Y entonces aquí, precisamente como, como cita ¿eh? a, un, a un francés y a un español, pues a mí se me, enseguida, vamos, me, me vino inmediatamente de la cabeza el trabajo del, del padre Feijo, ¿eh? que, que es como... Como, como saben ustedes, pues eh, eh, ese texto que, que tiene que ver con las lenguas, la, la comparación entre las lenguas. Y entonces el padre Feijó... frente a los pensadores afrancesados, frente a los pensadores ilustrados españoles, que lo sabía, él es un ilustrado, pero no es un afrancesado, eh, pues dice lo siguiente, eh, en esa comparación, ese paralelo entre la lengua española y la lengua... Y la lengua francesa. Bien es verdad que el padre Fijo no usa la palabra lengua española, sino lengua castellana. Bueno, este es un pequeño lapsus a mi juicio, porque eh, ya la lengua, el romance castellano ya se había transformado en español, pero esto no lo sabe apreciar él. Bien, dice él, mas no por eso concederemos, ni es razón, alguna ventaja a la lengua francesa sobre la castellana los excesos de una lengua respecto a la otra pueden reducirse a tres capítulos, propiedad, armonía y copia. Y en ninguna de esas cualidades cede la lengua castellana a la francesa. O sea que entonces el padre Feijo se encuentra ensayando en español y, y no, le, vamos, no, no le duelen prendas decir que... Que la lengua española es superior a la francesa, en relación pues, a la semántica, a la sentaxis, a vamos, que es una lengua más rica. Y que, para, eh, y, y inmediatamente después de leer esto de, del padre Fijo, de qué, se, ¿de qué creen ustedes que me he acordado? Pues del trabajo eh, de don Gustavo, eh, del, que, que, que es del año 2003, que titula El español como lengua de pensamiento. Una obra monumental, bueno, un trabajo monumental, ¿no? Y donde pues dice, les leo dos pequeños fragmentos y ya pasamos directamente al, a este asunto. Pero yo creo, yo, vamos, creo que, esto, que esta, este preámbulo esta, eh, me parecía a mí que era absolutamente necesario, ¿verdad? Dice don Gustavo, un, un, un fragmento. Lo más notable de esta construcción de la historia del pensamiento español se nos presenta en el momento en el cual quienes no solo se han tragado la leyenda negra, sino incluso quienes la han asimilado, se encuentran al recorrer la historia del pensamiento español con muchas ideas que no desmerecen del pensamiento más avanzado euro europeo coetáneo e incluso lo preceden. Esta es la primera tesis. Y luego esto desde, desde un punto de vista destructivo o regresivo o crítico, pero luego, desde un punto de vista constructivo, pues dice en relación a la, a la lengua española. De hecho, la riqueza de, del vocabulario abstracto de segundo orden filosófico de la lengua española es tan evidente que nos permite afirmar que es imposible hablar en español sin filosofar. O sea, que hablar español ya es filosofar. Esta es una tesis potentísima de don Gustavo. ¿eh? Y entonces, ¿por qué dice esto? Y entonces, naturalmente, porque constata que en la lengua española, ¿eh? pues nadie, nadie podrá considerar a la lengua española poco desarrollada como lenguaje de pensamiento después de haber constatado en ella, en cuanto lengua ordinaria, no académica, la presencia de series de vocabulario correspondiente. ¿eh? Eh, eh, correspond correspondiente a ideas ontológicas. Y entonces cita aquí una, una lista de ideas que estamos continuamente utilizando, a ver qué lengua puede ofrecer precisamente este vocabulario tan rico desde un punto de vista ontológico, ya que vamos a meternos en él. La idea de ser, la idea de estar, la idea de unidad, criatura, nada de res nata, realidad, cosa, espacio, tiempo, causa, relación, sustancia, accidente, contingencia, posibilidad, necesidad, finalidad semejanza igualdad, identidad, fundamento, orden, mundo, universo, todo, parte. También cabría eh, eh, dice él distinguir palabras para expresar totalidades atributivas como por ejemplo pues ideas tales como ideario, calendario, er, eh, eh, herbario, imaginario, lapidario, argumentario, así como palabras que expresan totalidades distributivas. Peces, hombres, eh, cerezas. El vocabulario lógico, no seológico o metal lingüístico es también muy rico en el román paladino. ¿eh? Son palabras de uso común: género, especie, clase, particular, singular, coherencia, discurso, suposición, operación, o bien verdadero, falso, aparente, engañoso, sospechoso, dudoso, incierto, crítico. Ni siquiera recordaremos por demasiado obvio, el vocabulario estético, moral, jurídico o político. O sea, que mayor riqueza imposible. En, él, ¿eh? en cualquier caso, el pensamiento español no solo se encuentra expresado en latín, esta es otra, otra, otra patraña, ¿verdad? El pensamiento español, pues es que no hay, ¿eh? pues que, es que el pensamiento español está escrito eh, en un origen muy, muy remoto, pues en, en romance castellano. claro, naturalmente. ¿Eh? alfonso x el sabio, pues ya se le puede considerar como un filósofo, sin duda. ¿eh? Y, y mucho y, y, y gundisalvo, al que, de, del que vamos a hablar dentro de nada, verdad? porque lo cita en los ensayos materialistas. ¿eh? Pues, eh, pero luego, cuando la, la, el romance español se, transform, eh, el, el romance castellano se transforma en, en lengua española, pues, pues, pues eso, naturalmente. Eh, eh, es, es muy abundante, pero sin embargo eh, tenemos la enorme riqueza en, en español, ¿verdad? De que un, un, una, una tradición filosófica española potentísima, que es la, la segunda escolástica, ¿eh? pues fíjense ustedes, ¿no? Eh, Báñez, Molina, pues eh, Vitoria, Suárez, en fin, y, y podríamos estar dando una lista. Pues escriben en latín, pero es que viene el latín y, y, y a la vez piensan en español, o sea que la lengua, eh, el pensamiento español, ¿eh? pues es muy rico precisamente por, y porque eh, eh, luego está el, el mundo de las traducciones, del latín al español, ¿eh? y esto pues enriquece mucho una, una lengua, en este mismo artículo lo viene a decir él, ¿verdad? Porque se generan neologismos, ¿eh? de, de, transferencias, bueno, sencillamente que la lengua española es muy rica por, mucho, por muchas razones, y una de ellas es precisamente porque una gran parte de, del pensamiento español está escrito en latín y está pasado al, al, al español. ¿no? Eh, aquí tenemos entre nosotros pues, a, a, a Juan Antonio, el, el gran traductor de, de Báñez y de, y de Molina, como, como un ejemplo, ¿eh? pero bueno, muchos otros pensadores que traducen del... Del, del latín a, al español, empezando por el padre Mariana, que tradujo sus propias obras que escribía en latín ¿eh? para que tuvieran más difusión, pero luego las traducía él al, al español, como saben ustedes. Bueno, no, no vamos a entretenernos mucho más en esto, pero eh, creo que, que era importante pues, decir este, este, este asunto. Bueno, entonces, la consideración problemática que podríamos plantear con respecto a esto que estoy, estoy diciendo yo aquí, pues viene a continuación. Si ustedes dan la vuelta a esta, a esta hoja que les he eh, fotocopiado, eh, eh, sobre eh, estos, tres, eh, es, estos tres o cuatro fragmentos que, que he seleccionado del, del trabajo de, de, sobre el concepto de, de ensayo de Don Gustavo, dan ustedes la vuelta y se encuentran... Eh, con una lista importantísima de obras de don Gustavo que empiezan por la palabra ensayo. ¿eh? Luego, luego don Gustavo tiene una teoría del ensayo y tiene una actividad ensayística, pues como, ¿eh? como, como bueno, pues, no sé, muy, muy considerable, ¿verdad? Y entonces, pues fíjense, desde el año 72, que pongo pues esto, naturalmente una pequeña referencia a los ensayos materialistas, del año 72, hasta el 2015, que como saben ustedes escribe ensayos sobre el fundamentalismo y los fundamentalismos. ¿eh? De manera que durante toda su, eh, su vida filosófica pues está ensayando, claro. Tiene después, como ven ustedes, el ensayo sobre las categorías de la economía política ese mismo año. Pues me parece que hay una diferencia de un mes en la publicación. Estoy recordando acaso uno en septiembre y el otro en, en octubre, a lo mejor. Bueno, pues fíjense, el, eh, después en el año 82 nos volvemos a encontrar con el ensayo de introducción al concepto antropológico de teorías soteriológicas. ¿eh? Casi nada, a menudo trabajo aquel. Y luego, pues tenemos dos eh, obras emblemáticas que, que no empiezan por la palabra ensayo, pero es su, el subtítulo. ¿eh? El animal divino, que es su, su obra magna en relación a la filosofía de la religión, pues tiene como subtítulo Ensayo de una filosofía materialista de la religión. Y su obra sobre su filosofía de la cultura, El mito de la cultura, pues tiene un subtítulo que es Ensayo de una filosofía materialista de la cultura. De manera que, eh, como ven ustedes, vamos, eh, la idea está de, de, de que hay que argumentar sobre estos temas. Pues fíjense: ciencia, la ciencia política, antropología, eh, religión, cultura, pero también eh, su libro La Vuelta a la Caverna, que tampoco tiene como título ensayo. Pues en la nota inicial, pues dice, dice Don Gustavo, en este libro se ensaya un análisis filosófico de dos series de hechos recientes y reconocidos generalmente como muy notables: las manifestaciones por la paz, no a la guerra, y, y otras manifestaciones, eh, pues no al, a, a, al globalismo. ¿no? Vamos a tener la oportunidad de, de tratar el tema de la globalización aquí dentro. Nada. Bueno. Esto, este, este libro ya saben ustedes que lo escribe él en el 2004. ¿eh? En el 2005, eh, don Gustavo ensaya una teoría antropológica de las instituciones, una de, uno de los trabajos más fecundos, más interesantes y, lo, y de los que eh, para hacer eh, cualquier trabajo por nuestra parte pues tenemos que recurrir a él, necesariamente, porque estamos envueltos por instituciones. Y una referencia a este trabajo es, a, a mi juicio, necesario, ¿eh? sin duda alguna. Bueno, eh, fíjense que luego en el 2014 pues, ensaya sobre ni más ni menos que la idea de deporte. ¿eh? Así que en el 14. Y en el 15, lo que hemos dicho, pues el fundamentalismo y los fundamentalismos. De manera que entonces la, la, primera, la primera cuestión que nos podríamos plantear es... ¿Y por, qué, ¿Y por qué don Gustavo empieza en el 64 ofreciéndonos una teoría sobre el ensayo y luego viene su producción ensayística? ¿No tendría que haber sido al revés? Pues ya he dicho que no. Esta, esta, esta tesis es, es, eh, tiene una... Eh, eh, digamos que... <coughs> eh, vamos, sencillamente, que tomó de, de modelo para hacer su teoría sobre el ensayo los ensayos del padre Fejo. Es decir, aquí de nuevo aparece otra de sus doctrinas. Es decir que, que la, las cosas, pues no se improvisan, no surgen de la nada, sino que existen unos modelos que realmente él los ha tomado, los ha transformado, los ha eh, retocado, eh, eh, pues en, la, en la ocasión los ha reinterpretado. Porque la filosofía de, de don Gustavo, pues no nace de la nada, ¿verdad? Pero hay muchas tradiciones que él toma y una de ellas es precisamente la tradición ensayística del padre Feijo. Entonces esto es algo. Esto, esto es eh, lo primero que teníamos que, que decir al respecto. Entonces, vamos a hacer una exposición de los ensayos materialistas de, Gusto, de, de Gustavo Bueno. Yo tengo que empezar diciendo, a mi juicio, claro, esta es la, la idea que vamos a, a defender aquí, que esta obra, esta obra emblemática, pues viene a ser el marco en el cual se nos presentan las operaciones autoformantes ¿eh? del materialismo filosófico. Es decir, en cada uno de los capítulos yo he ido con mucha paciencia eh, anotando qué operaciones hacía don Gustavo para presentarnos sus nociones ontológicas fundamentales, ¿verdad? Y, y entonces pues, quiere decir que, que esa, esas operaciones las considero yo autoformantes. ¿eh? Eh, y entonces, siguiendo con su trabajo, ¿eh? las, que es otro de los ensayos ¿eh? que, que aparecen aquí, o a lo mejor no, no lo he... Sí, bueno, otro de los trabajos es, es ese, ese ensayo sobre las operaciones autoformantes y operaciones heteroformantes. Sí, claro, esto me, se me escapó en el año 79, ¿verdad? Operaciones autoformantes y heteroformantes. Ensayo de una... De un, de un criterio de marcación oseológica entre la lógica formal y las matemáticas. Pues bueno, siguiendo con ese símil, con esa obra, eh, que es fundamental para demarcar lo que es la lógica, operaciones autoformantes y lo que son las matemáticas, operaciones heteroformantes, lo mismo podríamos decir con los ensayos materialistas y todas las demás, eh, todos los demás escritos, que, que son considerados como ensayos, ¿verdad? Es decir, este libro contiene las operaciones autoformantes ¿eh? y en el resto de los, de, los, de los trabajos que hemos mencionado aquí, desde la distinción entre lógica y matemáticas hasta la, 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 el ensayo sobre el fundamentalismo y los fundamentalismos, podríamos ver, a mi juicio, yo esto lo he estado mirando con mucha, con mucha paciencia cómo en realidad pues esas operaciones autoformantes aparecen ¿eh? de forma heteroformante en cada uno de los ensayos que él realiza porque hay variaciones ¿eh? porque no, no están todas las operaciones sino que hay selección de algunas ¿verdad? y hay pues combinación de, entre ellas vamos eh, eh, y, 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 y entonces podríamos decir que los ensayos materialistas pues, vendrían a ser, vendría a ser algo así como la lógica material del materialismo filosófico, ¿eh? y, y, o sea, y, y el resto de los ensayos pues, serían las matemáticas filosóficas del materialismo filosófico, es decir, su fi filosofía de la ciencia, su filosofía de la religión, su, su filosofía de... de de la política, su filosofía de la cultura, etcétera, su filosofía del deporte, y todo eso es heteroformante. Pero en cada uno de estos ensayos nos podemos encontrar con operaciones que están, eh, están presentes en los ensayos materialistas. Esta es una tesis que vengo a, a defender. Bueno, entonces yo, eh, eh, pues naturalmente voy a ir procediendo, eh, vamos a ver si soy capaz ¿no? de, de, de ofrecer aquí, pues lo lo más relevante de contenido en este libro, y entonces empezamos por unas cuestiones de carácter preambular de los ensayos materialistas. ¿eh? ¿Y dónde veo yo ese preámbulo? Pues en tres, en tres apartados, eh, lo, eh, en el prólogo, en la introducción y en el primer capítulo. Yo creo que, que esas, esos tres apartados de la obra de los ensayos materialistas pues son cuestiones preambulares, cuestiones preambulares. ¿Y en qué consisten esos preámbulos? En el prólogo, ¿eh? Se nos, pues eso, yo, yo me he acordado inmediatamente del prólogo de, de, del ego trascendental, prólogo galeato. Es decir, como él sabe, por supuesto, que en el, en el, en el ambiente español pues hay, hay gentes que le van a van a mirar mal estos, estos escritos suyos por considerarlos, pues qué sé yo, metafísicos, etc pues entonces él se defiende aleato, se pone un, un casco y un, y un escudo para enfrentarse precisamente, preve, es prever los posibles ataques que, que le van a hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿contra quién se defiende eh, en este prólogo? Contra los positivistas, los analíticos y los marxistas, que van a, a considerar pues, que se trata de un, de un trabajo absolutamente metafísico y que no se ciña a la ciencia estas cuestiones, ¿no? Que estaban en el año 72, pues eso. ¿eh? Pues de, dense ustedes, dense ustedes cuenta de, de, de la, la, la confrontación que mantuvo con el positivista Manuel Sacristán y bueno, y continuamente con, con esas corrientes y con otras, ¿no? Pues yo que sé, con, con Muguerza, con en fin, con, con los positivistas de entonces y entonces pues pero también con, con los marxistas, claro, ¿eh? que le iban a decir que, que menos, menos especulaciones y más praxis, claro, y entonces pues esta, esta es la idea, cuando él les decía que, que escribir también es una praxis y entonces hacer un trabajo filosófico es tan, tan praxis como ir a una manifestación, <laughs> claro, efectivamente, esto es lo que le, le, les venía a decir. ¿eh? Bueno, sin embargo, es verdad. Porque esta es la grandeza del, del, de la forma de, de ensayar de, de Don Gustavo, que a pesar de ello, a pesar de, de lanzar en su prólogo un bueno, lanzar no, sencillamente eh, prevenir eh, que, que van a darse unas críticas y él ya pues sale al paso de ella. Y yo sé que los positivistas, los analíticos, los marxistas, pues me van a, me van a criticar profundamente, pero yo ya digo por delante que. Que, bueno, pues que, que, que estoy preparado, ¿verdad? Y sin embargo, in, eh, incorpora a sus ensayos dos eh, instrumentos fundamentales, ¿no? que, son, que son muy dignos de, de ser, de ser tenidos en cuenta. La lógica matemática de los neopositivistas y analíticos, eh, eh, si ustedes saben esto, pues hombre si esto parece un libro de lógica, porque hay lógica de clases, lógica de predicados, lógica de relaciones, y entonces... Dense cuenta que en el año 72, ¿eh? don Gustavo era catedrático de, 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 fun, de, de Fundamentos de Filosofía y Historia de la Filosofía de la Universidad de, vale, de Oviedo, pero él había estado pensado en, 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 en concursar a la, a la Cátedra de Lógica de Valencia. Y entonces había estado estudiando lógica mucho tiempo, y esto se nota, claro, es decir, el dominio que tiene sobre la lógica matemática es absolutamente... Y sin embargo, vamos a leer un par de fragmentos después, donde don Gustavo dice que, que cuidado, que, que su libro no es de lógica, es decir, que, que no se puede reducir la filosofía a la lógica matemática, es decir, que, que va mucho más allá, claro. Y, y entonces, hacer esas reducciones, luego nos, nos vamos a ocupar de ello. Pero entonces él, precisamente, ¿por qué? Porque dice, yo voy a hablar de ontología, que hasta ahora, pues... Como se venía hablando de metafísica, la idea del ser, eso es muy abstracto y demás. Yo, por supuesto, eh, voy a prescindir de la idea del ser porque eh, considero que lo, de lo que hay que hablar es de la materia, porque todo lo que hay en, en el mundo es materia y géneros de materialidad. ¿eh? Y en cierta medida, todo lo que yo digo, pues sale, brota de, de esas materialidades en sus manifestaciones más diversas, ¿verdad? Y, y y, y entonces de esto es de lo, que, de, lo, de lo que voy a hablar. Pero quiero demostrar que esa ontología, que es una transformación radical de la metafísica, es absolutamente otra cosa, ¿verdad? Pues tiene rigor. Y es un rigor que se puede expresar a través de la lógica. Y esto es lo que él intenta demostrar y yo creo que lo, lo, lo consigue plenamente, vamos, sin duda alguna. Aunque después veremos, y yo he escogido, dos. tiene pues hasta 15 referencias a esta, a esta eh, consideración según la cual pues lo suyo no se no se queda en la pura lógica matemática, es decir, que va mucho más allá. Bueno, eh, he escogido un, un fragmento de aquí y otro de aquí, eh, para, vamos, para que vean ustedes cómo él es consciente de este asunto. Bueno, pero sin embargo, esto es, eh, es decir, eh, él. No, no duda en absoluto de, de, de tomar uno de los instrumentos más poderosos de lo que se conocía entonces, pues eso, como la filosofía del lenguaje, ¿eh? y entonces, pues lógica y más lógica, y la filosofía analítica, vamos, ¿no? una, una tradición que él pues, también sabe, sabe valorar, claro, es decir, que, que hay, una, hay una tradición de pensamiento británico que no se puede despreciar, que arranca de. De Francis Bacon y que, y que llega pues, hasta Bertrand Russell y que tiene, por supuesto, una, una trayectoria importante. Entre los ejemplos que citan los ensayos pues, está Luke, los ensayos sobre el conocimiento humano y los ensayos sobre el gobierno civil, claro, lógicamente, porque él, en principio, pues, pues incorpora, tiene que incorporar toda la historia de la filosofía, no, no tiene manías en absoluto, pero sabe muy bien dónde tiene que centrarse. Esto por un lado. Pero con respecto ¿eh? al, a, a los, al, 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 al marxismo, pues, pues viene a decir que esta pretensión de una eh, ontología materialista pues ya ha sido de alguna manera ensayada por el, por el diamat, ¿eh? de, de, por la Unión Soviética, que como saben ustedes, pues hay una, una crítica ¿eh? Pues, eh, muy, muy clara, muy eh, manifiesta a lo largo de todos los años materialistas al monismo de, de la Unión Soviética, pero sin embargo dice que es un esfuerzo, aunque es un, es un esfuerzo dogmático y en cierta medida simplista, claro, monista, claro. Sin embargo, sin embargo, una de las piezas fundamentales de su obra, que es la, la idea de materia ontológica general, pues de alguna manera viene a decir que hay componentes en pensadores marxistas que los ha tenido en cuenta. Por ejemplo, eh, la idea de... La materia inagotable, la inagotabilidad de, de la materia de Lenin, es decir, que son textos de Lenin que él toma y dice: Pues esto, esto se puede recuperar, se puede reinterpretar, se le puede considerar a la materia Entonces, en general, una de las propiedades de ella es la inagotabilidad, pero también la idea de infinitud, ¿eh? y esto lo toma precisamente de un marxista ucraniano. Es curioso, yo cuando vi que era ucraniano, pues dije: Caramba, qué, qué cosas más curiosas, que es. Sugailín, ¿eh? que es un académico de las, de las ciencias ucranianas y que pues, mantiene est esta tesis, ¿verdad? Que desde el punto de vista de, de, de la ciencia, pues eh, la materia es infinita, claro, claro, Y entonces dice, bueno, pues esto también puede ser. ¿eh? Bueno, <coughs> eh, eh, <coughs> Bueno, y entonces qué, qué, qué nos hace en este, en este prólogo. Además de esto que acabo de comentar, ¿verdad? De estas, eh, de, de, de estas eh, de anunciarnos esta, esta eh, esto que hemos llamado prólogo galeato y, eh, y estas incorporaciones que yo he dicho, sin embargo, pues también tiene pues, una parte, podríamos decir, constructiva, ¿verdad? Es decir, en qué, en qué consiste eh, pues mi, el método que voy a, voy a seguir aquí, ¿verdad? Pues eh, o nos ofrece ya, aquí, eh, aquí empiezan las operaciones autoformantes, dos operaciones genéricas. El análisis regresivo, que él llama análisis regresivo, fíjense usted, por eso es materialista, y por eso está implantado políticamente, ¿eh? sin necesidad de que un gobierno determinado pues lo haya aceptado como como eh, ideología suya, ¿no? Es, esto no tiene por qué darse en absoluto. ...esencialmente... Es es precisamente por esta por este esta operación que él llama análisis regresivo. A partir de la práctica, pero dice él, de científicos, políticos, artistas, etc. ¿eh? Es decir, que, que su materialismo ¿eh? pues tiene un componente regresivo que no son invenciones, no es especulación. Sino que es estar muy atento a la práctica científica, a la práctica política, a la práctica estética, y entonces a partir de ahí, pues naturalmente, eh, regresar a ideas, ¿verdad?, que son las que luego van a componer su sistema. Esto por un lado, ¿verdad? Y, y además, eh, descubre, hace un descubrimiento monumental, y es que precisamente este regresus desde las actividades nos conducen a ideas trascendentales. Y volvemos otra vez a lo del el, el español como lengua de pensamiento. Él se da cuenta que en esa práctica de, que él sigue muy atentamente, pues descubre que hay ideas, y son ideas trascendentales. Entonces, pues claro, este es un descubrimiento enorme. Y dice que, que además pertenecen a la tradición filosófica, y que pues, eh, los sistemas filosóficos las han tratado de una manera o de otra. Entonces yo voy a intentar ofrecer un tratamiento diferente. Pero ya, ya tiene, por así decirlo, un, esto es, a mi juicio, un, un asunto. Y luego, pues tiene la parte constructiva, ¿verdad? Eh, después del análisis regresivo, que es eh, el constructivismo filosófico, ¿eh? que viene a ser, una vez que hemos descubierto estas ideas, pues una geometría de ideas. Es decir, a ver cómo conectamos nosotros una. No, no todas son composibles, ¿eh? algunas. Eh, se pueden enganchar con otras, pero otras no, la doctrina platónica de la simple que, ¿verdad? Y entonces, pues así va. ¿eh? Y entonces, pues, y, y además no se puede hacer al tuntún y de, y de cualquier manera, sino que hay que, para descubrir estas ideas y, 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 y concatenarlas, pues necesitamos del rigor lógico, y es a lo que vamos a ir ahora inmediatamente, ¿verdad? Esas, esa, esa aplicación de la lógica matemática para ofrecer el rigor entre las ideas que él ha descubierto en ese, en ese análisis regresivo de la, de la propia realidad. Y, y entonces, pues, pues claro, tiene que haber rigor, naturalmente formal, pero sobre todo material. Por eso yo he titulado esto ¿eh? como, como eh, el ensayo el materialista es como el marco ¿eh? de las operaciones... Mate, de, 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 eh, eh, operaciones autoformantes o, o la lógica material del materialismo filosófico. Muy bien. Y, y además, dice él, eh, con, con este plan que yo tengo, eh, de, de, de haber descubierto estas ideas y entonces haber, haber visto que en otros sistemas pues las enganchan de una manera y yo lo voy a hacer de, de otra manera, de esta, de esta forma voy a intentar también mostrar cómo ciertos sistemas entonces pone, pone dos, dos ejemplos muy, muy claros eh, eh, el caso de, de Berkeley el, el obispo anglicano Berkeley y de Leibniz pues no son fósiles como algunos m, eh, profesores de, de filosofía, pues, sin ir más lejos, el propio Manuel Sacristán pues consideraba que eso ya pues eran fósiles que, que eso es metafísica pura y que hay que olvidarse de ellos ¿verdad? que aquí hay que hacer un instituto de, de las ciencias y, y y dejémonos de, 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 de metafísica. ¿verdad? Y dice, no, no, yo lo que voy a hacer es recuperar a estos sistemas ¿eh? Eh, y, 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 y demostrar que no son fósiles, sino que pueden tener valor. Como saben ustedes, uno de los capítulos de materialismo filosófico lo inicia con un texto de Gilas, de, 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 de Berkeley, ¿eh? precisamente para indicarnos lo que él quiere darnos a, a entender por su idea de materia. ¿eh? Lo vamos a leer porque tiene mucho, mucho interés. En el momento en el que hace eso, Berkeley deja de ser un fósil. Claro, esto es. Así es. Bueno. Y luego pues en este, en este prólogo ya, ya empieza pues un, un ataque mmm, furibundo pues, a, a, pues, a personajes como, como Piaget. Bueno, eh, tampoco vamos a. Eh. segundo eh, la introducción, que también lo considero yo como una cuestión preambular, eh, eh, considero yo que es una defensa de, eh, de una conexión diamérica eh, entre la conciencia filosófica y el materialismo. Eh. Es decir, que eh, sin duda alguna, y, y claro, pues ¿cuál es la, 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 el radio de acción de, de la conciencia filosófica? La conciencia filosófica tiene que estar en eh, media res, entre dos extremos que hay que alejarse de ellos, que hay que negar, eh, que es la idea de, de orden absoluto, de unidad o de, eh, o de la nada. ¿no? Es decir, que su sistema filosófico tiene que eh, despejar estas dos, estos dos vicios, que eso es para él precisamente la, la metafísica. verdad Y me parece a mí que, que ya en, en la introducción se puede apreciar lo que yo voy a llamar, fíjense ustedes, un principio fuerte o supuesto de materialidad. ¿eh? Eh, en cierta medida, con esto estoy parafraseando su eh, ensayo eh, sobre la felicidad, bueno, su teoría sobre la felicidad, ¿eh? donde él también ensaya esta ¿eh? y, y habla, pues, de, de idea débil de felicidad, idea fuerte de felicidad. Por lo mismo pasa con, eh, con la idea de 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 materialidad, ¿verdad? Hay un hay un digamos un un principio o idea fuerte, según el cual, ¿eh? <coughs> ¿eh? Eh que viene a decir que toda filosofía verdadera ha de ser materialista y además añade las filosofías no materialistas han de ser rigurosamente reinterpretadas. Eh que tú no puedes desechar, por ejemplo, a un pensador como Schelling porque como no es eh, eh, originariamente materialista, pues y sin embargo como saben ustedes un alumno suyo, eh, Manuel Lorenzo, tiene una tesis monumental donde demuestra, pues que, que, que hay materialidad, que hay los géneros de materialidad están ahí presentes en la obra de, de Selin y Don Gustavo le pone un prólogo a ese libro, es decir que, que en rigor todo, todo pensamiento tiene que ser, toda conciencia filosófica tiene que ser materialista porque eh, eh, según nos ha indicado anteriormente, pues el materialismo tiene esas operaciones genéricas y, y aquella filosofía que no las tenga pues no es, no es en realidad pues una, una filosofía verdadera, ¿eh? aunque pueda ser verdadera filosofía. Bueno, pues este es el, el principio. ¿eh? Eh, por supuesto, ¿eh? su... Eh, su, eh, su materialismo tampoco puede aceptar, por supuesto, eh, la idea de, de creatio es nihilo. ¿no? La, la materia no, no puede en absoluto considerarse como salida de, de la nada por una acción sobrenatural, claro, como es lógico. ¿no? Y, y finalmente, una cosa que he encontrado yo en esta introducción y a lo largo de, 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 todo, el, de todo el libro es precisamente una aplicación de otra doctrina importante de, de don Gustavo, que es precisamente el, el considerar palabras como, eh, con sufijo ismo como clasificadores. ¿eh? Entonces, la palabra materialismo, idealismo ¿eh? y otras que vamos a ver, eh, formalismo, ¿eh? pues son clasificadores. Que, y, ¿Y qué es lo que clasifican? Pues formas de ser y formas de actuar o formas de hacer. ¿eh? y en este caso pues formas de hacer materialista for, formas de hacer pues eh, <coughs> idealista o, 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 eh, bueno esto es vamos en una palabra y entonces pues si, si se dan ustedes cuenta en la introducción ¿eh? la idea de, de materialismo como clasificador pues nos, nos encontramos naturalmente con, con un un tipo de materialismo que, que sería pues materialismo cientificista. ¿eh? La práctica científica es, es materialista, admite Don Gustavo, ya lo, ya lo hemos dicho antes en esa operación genérica, ¿verdad? Y, pero es que afirmar esto ya es filosofía. Es decir, que, que tú no puedes quedarte ahí con, con, con partir del, de la actividad científica y entonces analizar lo que son los. La, 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 los productos científicos, claro que no, pero con eso no, no, no tenemos bastante, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué resulta que no toda práctica científica, eh, aún admitiéndolo, pues conlleva, eh, conlleva una filosofía materialista? Es decir, que hay científicos que luego cuando se ponen a, a filosofar, pues hacen otra cosa, que nada tiene que ver con el materialismo. Luego hay, podríamos decir que hay, hay contradicciones entre. Entre la práctica científica, que es realmente materialista, y la filosofía materialista que se pueda desprender. Y para hacer una filosofía materialista de, de la ciencia no basta con el conocimiento de la ciencia. Hacen falta, por supuesto, este otro, eh, este otro eh, eh, ensamblaje de, de, de ideas, claro, que, que, que un científico, en principio, pues, no está obligado a, a, a conocer y que cuando empieza a, a, a utilizarlas, pues las hace sin rigor. Esta es la, en, en el fondo lo que nos quiere decir, ¿verdad? Hay un, hay un materialismo reductor ¿eh? que es eh, pues desechar, ¿verdad? Desechar aquellas, aquellas aquellos sistemas o aquellas incluso actividades científicas porque están hechas pues por, ¿qué sé yo pues por personajes como he dicho antes, por ejemplo pues eso el eh, en el caso de la filosofía, que también naturalmente tiene escritos noseológicos de, de, del obispo anglicano, pero él, aquí en este tratado pues, eh, se refiere a Lemetre, a Teillard de, de, Sar, de Sardén, a Copérnico, es decir, que estos eh, personajes, por supuesto, pues, tienen aportaciones a la, a la historia de la ciencia y es que además, pues a veces... Bueno, a veces no, es que se encuentra en su propia producción, pues hay componentes metafísicos. Claro, y, y, tenemos que desechar esto, tenemos que hacer, pues, ¿cómo íbamos a decir? Pues eh, una, una catarsis, eso o será un error. ¿Cómo vas tú a, 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 a prescindir del de, de, de revolutionibus orbium calestium por mucho que Copérnico continuamente, eh, en, sobre todo en, la, en las partes introductorias, pues esté hablando de Dios, claro, esto es absolutamente ridículo. Eso sería pues un, un materialismo reductor. ¿eh? Y yo le y voy a empezar por la lectura de un, de un pequeño fragmento, para que vean cuál es el, en este terreno pues, el, el estilo de, de, de don Gustavo. ¿eh? Que a mí desde luego ¿eh? me dejó, dice el vamos allá cuando habla de lemetre Teilhard, etc. Y, pero nos pone un ejemplo que a, a, yo cuando lo leí por primera vez me dejó completamente eh, eh, dice el hombre de ciencia el hombre de ciencia no necesita tener la conciencia dividida enajenada cuando en el laboratorio analiza una prueba pongamos por caso de la piedra negra de la caaba, y cuando la venera, o sea, que está poniendo como supuesto un científico que esté trabajando, pues qué sé yo, en Irán o en Irak, eh, en, un, en, un país, en un país musulmán. Añade, el equilibrio de su ánimo puede ser perfecto, e incluso los sentimientos de veneración a la piedra Kaaba, cuando la está estudiando, pueden funcionar como eficaces motores de su curiosidad científica. Credo intelligam. Los desequilibrios no están aquí. Tú no puedes despreciar eso. Como tampoco puedes despreciar a Copérnico, por muy católico que fuera, claro, canónigo, ¿eh? Claro, sin duda. O, o, o a Berkeley, porque era anglicano. En principio, no. En principio, no. Los desequilibrios, los conflictos intelectuales, principian, en todo caso, en el momento en el cual el hombre de ciencia comienza a filosofar. Aquí ya, aquí ya empieza el conflicto. Pero mientras tanto, no. ¿eh? Es decir, que, que no hay por qué hacer catarsis antes. Sería un error morrocotudo. Esto es la primera lección que encuentro yo y es el primer tipo de, 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 de materialismo que Don Gustavo desecha: el materialismo reductor. ¿eh? Bien, y eh, entonces, cuando el materialismo. Eh, es entonces cuando el materialismo reclama, reclama imperiosamente sus derechos. Este es precisamente el materialismo que denomino materialismo filosófico. Es decir, cuando esos, esos científicos que tampoco tienen una trabazón eh, empiezan a hacer filosofía adjetiva, filosofía espontánea. Entonces ahí es cuando el materialismo filosófico tiene que entrar al saco. ¿eh? ¿Eh? Una cosa es lo que han hecho en el laboratorio ¿eh? y, y otra cosa muy distinta es cuando se ponen a hacer, a hacer filosofía. Bueno, así que. No, no. Bueno, también, por supuesto, su, su materialismo, pues no es, no es, eh, no es no, por tanto, no es cientificista, eh, cientificista, no es reductor, pero tampoco es vulgar o mecanicista. Eh. Es decir, que, que no, no. Eh, 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 y, y además aquí él hace una, una referencia, pues, a, al mecanicismo propio de la ilustración. Eh. Es decir, que, que cuidado. El materialismo que proponemos aquí, pues no, no deriva de, eh, de, del mecanicismo de la ilustración, es otra cosa, no, no puede ser. Y finalmente, en relación al, al materialismo dialéctico, pues ya hemos dicho que ha incorporado algunas cosas, pero claro, su razón dialéctica, pues la entiende de otra manera, es un, es un, es un proceso que partiendo de categorías corpóreas y necesitando volver a ellas pasa por Estaciones reales que no son sólidas, son relaciones eh, intercorpóreas, eh, rompimiento de, de, las, de las armaduras, eh, primero eh, en el nivel termodinámico, después en el físico-químico, pero atención a esto que es muy importante: incorporando eh, del tercer género de materialidad las, eh, las ideas, a, 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 los análisis. Y el análisis ontológicos. ¿no? Y entonces aquí leemos otra vez otro, otro fragmento porque es, es absolutamente fundamental. Es decir, que su, su, su materialismo no es cientificista, no es reductor, no es vulgar, no es, no es corporeísta, no es materialismo dialéctico, porque él incorpora una, un componente que no están en estos materialistas. ¿verdad? Y esta es, es la filosofía de Platón, claro, naturalmente. Esto, esto es así, vamos. Y, y nos lo dice de la siguiente manera, ¿verdad? Nos dice en esta página, ¿verdad? Nos dice, vamos allá, dice, vamos a ver, ¿y ¿dónde? Sí. La otra pista, ¿eh? Sí, la otra pista a lo largo de la cual se mueve la razón dialéctica que remonta a la corporalidad partiendo de ella es de naturaleza bien distinta. Diríamos que en lugar de ser filosófica o química, es geométrica. M3, el tercer género de materialidad. Sencillamente, es decir, que el materialismo que yo propongo aquí pues, es, es eh, solidario con las ideas. ¿eh? Y, y entonces dice ¿eh? M3. Y por ello ha podido ser ampliamente transitada desde los tiempos de Platón. ¿eh? De manera que. Eh, Dado un universo sembrado de, de cuerpos, astros, células, moléculas, es necesario también incorporar las relaciones de distancia entre ellos. Pero las distancias pues eh, es un tipo de materia distinta a la de los cuerpos. La, la distancia pues es, un, es una materia terciogenérica. Claro. Y luego cuando hace el análisis del vacío, es otro, una nota que yo les recomiendo que lean con ese análisis tan fino del vacío, pues resulta que, que el vacío está lleno, precisamente lleno de las distancias entre los cuerpos. O sea que más, más claro el agua. Y entonces, pues, de esta manera tenemos que entender la construcción de, de ideas importantes como la de materia ontológica en general, ¿verdad? Bueno, pues, esto, eh, esto, esto por un lado. Y entonces, eh, como tercer preámbulo, es eh, el, el, capítulo, el capítulo primero, ¿no? Un, un primer capítulo que m, m, defiende, aquí en este capítulo primero, la conexión diamérica entre el materialismo mundano y el materialismo académico. No desprecia el materialismo mundano, sino que lo incorpora absolutamente. Y, y dice de él cosas naturalmente pues, eh, fundamentales, ¿verdad? Así como considera que esta contraposición es, es muy rica, es muy, es muy fecunda, y él naturalmente pues, le da su, eh, hace su reinterpretación. Sin duda alguna, eh, hay una referencia a Kant, eh, eh, esto de eh, entre mundano y académico, que a su vez eh, reconoce, don Gustavo viene a decir que Kant lo que hace es secularizar eh, una tradición medieval, que es la, la, la contraposición entre la fe del pueblo y la fe teológica. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre aquí? La tesis que, que, mantiene, que mantiene don Gustavo entre, entre estos dos apartados, ¿verdad? Pues aquí eh, defiende la tesis de Santo Tomás contra Averroes, porque Averroes habla de la doble verdad, que una cosa es la fe, la fe del pueblo, que es vulgar, que no se tiene, y otra cosa es la fe teológica, que es el acto puro aristotélico por, por antonomasia. Eh, por cierto, veremos que luego él recupera la idea de, de acto puro, pero por otra vía, como vamos a ver, ¿no? No, no en la vía averroísta. Y entonces él dice, a mí me parece que la tesis de santo Tomás es mucho más prudente, porque dice que son mmm, diferentes, pero no, no están separados, o sea, se pueden disociar, pero no son eh, separables, ¿eh? lo que es el materialismo mundano, materialismo académico, ¿verdad?, eh, pues... Pues, y, 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 esto ¿por qué? ¿Y esto por qué? Por supuesto, el materialismo académico se mueve en el mundo de las abstracciones, en el mundo de las ideas, pero no creamos que el materialismo vulgar pues, es una cosa desechable en absoluto. Y fíjense lo que dice sobre la, la, la filosofía mundana. La filosofía mundana, o eh, la, la conciencia mundana, él tenía, como saben ustedes, una gran amistad con José María Lasso un militante comunista eh, que eh, compartió con él muchísimas cosas. Le consideraba, en el prólogo que hace a su libro sobre de, del penal de, de Burgos a, a, a Oviedo, la defensa que hace de él es precisamente proponerle, considerarle como un filósofo mundano, ¿eh? porque él, él considera precisamente que eh, eh, el, eh, el materialismo soviético pues, es una forma de... De filosofía mundana, que, que, que tiene su riqueza y que tampoco desprecia totalmente, como hemos visto, ¿eh? sin duda alguna. Entonces dice: la filosofía mundana ¿eh? Pues, eh, puede corregir las tendencias eh, 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 digamos, desviadas de, de carácter maniqueo o cátaro. ¿eh? Es decir, que el pensamiento mundano es muy habilidoso y se da cuenta de que hay ciertas posiciones que por ser tan cátaras y tan, y tan maniqueas, pues, pues no se pueden tener en cuenta. Y esto no hace falta que sea la, la filosofía académica, esto ya lo hace la filosofía mundana, que, que eh, pues se aleja de ella, claro, esto no, no nos lleva a ninguna parte. Pues fíjense lo que decían los cátaros, que había que separar los géneros, ¿verdad? Bueno, hoy día estamos viviendo cosas de este tipo, ¿verdad? Estamos en pensamiento cátaro, pero vamos, así de, así de claro, ¿verdad? Estas... Eh, o, o bueno, o reuniones de género es igual, la, la, la operación contraria también nos vale, ¿verdad? Y entonces, pues esto es desechable, pero esto no no hace falta que lo, que lo digamos los que nos dedicamos a esto, eh, digamos es, es, es el pensamiento común, es decir, la gente normal, pues claro, se ríe cuando oye estas bobadas, ¿verdad? Esta, estas, estas cuestiones relacionadas con el género y estos cambios. No, 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 esto es, esto es así. Y eso es filosofía mundana, ¿eh? Pero es que además, la... Eh, él sigue, sigue, sigue diciendo que, que, que si la filosofía académica es la artista de la razón, pues la filosofía mundana es la legisladora de la razón. Aquí toma la, la tesis kantiana, ¿verdad? Eh, pues claro, es decir, que, eh, lo que lo, lo, el pensamiento mundano, eh, sin necesidad de, de, de que sea muy rebuscado y demás, pues, pues está, está, está legislando y de él hay que partir, sencillamente, vamos, sin duda alguna. Y es que además, es que además ese, ese pensamiento mundano, ¿eh? y, y en esto uno de los modelos que él toma es precisamente pues, la, la, las doctrinas del Diamat de, de, de la Unión Soviética, seleccionan partes de la, de, de la sabiduría académica. Es decir, no la toman toda porque es un desarrollo muy largo, pero toman aquellos resultados que son realmente de, de enorme utilidad que la, la filosofía mundana es muy sabia esto es lo que, no, lo que nos viene a decir y entonces la filosofía académica pues no la puede despreciar y por tanto ¿eh? podemos encontrarnos en la filosofía mundana partes de la filosofía académica y a su vez la filosofía académica no puede eh, no es nada sino parte de la filosofía mundana eso eh, como saben ustedes, es, había escrito unos años antes su teoría de los conceptos conjugados, eso es una relación diamérica. ¿eh? La descomposición de una de las partes de, de uno de los de los eh, de los términos en sus partes y eh, en esas partes enlazadas con las partes de los otros y, y viceversa. Bueno, pues a mí me parece que en este primer capítulo es, es lo que nos viene a decir, ¿verdad? Desde luego, esta. ¿eh? Esta, esta, estas eh, pues eh, eh, él encuentra estas cosas pues bueno en, en muchos otros autores y bueno entonces el materialismo académico eh, por supuesto tiene que desconectar de, del mundo pero pero a la vez tiene que haber partido de él vamos y luego cuando se pone a y cuando ha descubierto esa, esos componentes trascendentales pues entonces ya se mueve en otro, en otro ámbito que es, es de carácter abstracto y entonces, pues claro, ahí ya se, se produce una, una, una desconexión. Pero no para, para eh, quedarse completamente al margen de lo mundano, sino para volver otra vez. El, el, el progreso, ¿verdad? La vuelta a la caverna. Está, está, está constantemente presente en los ensayos materialistas. Y esta, estos ejercicios de regresos y progresos son continuos en cada una de sus ideas y en cada una de, de sus. Bueno, pues entonces ¿eh? Mm, mm, eh, hay un, un, una, decir, un, un análisis muy, muy potente que hace don Gustavo, es comparar pues esa, esa, la tesis averroísta de la doble verdad pues con el, el corte epistemológico. Claro. <laughs> Dicen, realmente estos, eh, pues. Eh, lo, los ejemplos, pues claro, ser Althusser, ¿no? la, la filosofía francesa, vamos, a una palabra. ¿eh? Si el padre Fijo arremetió contra la literatura francesa, pues don Gustavo no veamos lo que, lo que hace con la, con la filosofía francesa, ¿verdad? Pues eso, el, el corte, el famoso corte epistemológico, pues entre lo vulgar y mundano y lo académico y sublime, pues no, eh, hay una conexión diamérica que, que es que no. Eh, no queda más remedio que admitirla o, o aceptarla. ¿verdad? Bueno, o sea que entonces la, 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 el materialismo académico pues, se mueve en una atmósfera transhistórica, ¿no? Claro, porque, porque, porque a la vez también eh, estas, estas filosofías que puedan ser consideradas como, eh, como eh, pues eso, abstractas, eh, alejadas, etcétera, etcétera pueden a su vez volver a la realidad de una manera muy potente, potentísima. Y entonces pone como ejemplo la monadología de Leibniz. Es decir, no es un fósil, y no solo no es un fósil, sino que es, es una filosofía que de alguna manera pues ha, ha preparado eh, el pensamiento, un pensamiento mundano tan importante como la economía política. Es decir, que así, así de claro... En este mismo ejemplo pone un... un eh, escoge, don Gustavo, un, un ejemplo de la literatura española, el azarío de Tormes. Eh, es decir, que el azarío de Tormes no es una obra filosófica, pero tiene un contenido filosófico tan denso que de alguna manera eh, ya se nos está eh, anticipando ahí lo que va a ser la sociedad española de, 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 del siglo siguiente. Vamos, eh, así, de, así de claro. Bueno. Entonces, este es el, 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 el primer, vamos, el, lo que yo considero como, como preámbulos, ¿no? Eh, es, el, es el prólogo, he eh, eh, dicho rápidamente, un prólogo galeato, una introducción donde eh, se defiende eh, la razón filosófica y el materialismo. Toda filosofía tiene que ser materialista y la que no lo es la tenemos que reinterpretar. Desde las coordenadas materialistas, porque toda filosofía tiene que ser materialista, ¿eh? entonces algún fulcro de verdad tiene que tener y hay que descubrirla. Y el sistema que yo ofrezco lo permite. Esta es la cuestión. ¿eh? Esta es la cuestión. En, en pensamientos tan raros como, por ejemplo, como el de, el de Schelling, como acabamos de, de ver clarísimamente. Bueno, esto y, y luego finalmente pues que, que esta filosofía académica pues no puede despreciar la filosofía mundana, ¿eh? que tenemos que tener en cuenta porque hay una conexión también diamérica. Esos son, a mi juicio, los preámbulos del, de la obra de don Gustavo de los ensayos materialistas. Y entonces entramos ya en, el, en lo que sería, pues, lo que aparece en el a partir de, del capítulo segundo, ¿verdad? Y donde... Eh, donde, pues, él, do, eh, si se me permite, es, ese capítulo, pues, podríamos considerarlo como el contexto de descubrimiento del materialismo filosófico. Hay un, hay un contexto de descubrimiento y hay un contexto de justificación. Valga, digamos, la, el símil eh, con, la, con las actividades científicas, ¿no? Pues a, habría. Un contexto de descubrimiento filosófico y un contexto de justificación filosófica en los sabes materialista. Pues el contexto de, de descubrimiento filosófico de, de la filosofía materialista pues está en el capítulo segundo. Fíjense lo que nos dice en la página 45. ¿eh? Nos dice Don Gustavo. Capítulo segundo. Distinción. Entre materialismo en sentido ontológico general y materialismo en sentido ontológico especial. Punto número uno. Mi principal descubrimiento, y luego dice, si se me permite hablar así, en este ensayo, pues, ¿cómo nos lo vamos a permitir? Claro, si es, es, es un descubrimiento genial, vamos, eh, sin, sin duda alguna, ¿verdad? En este ensayo es la distinción de los dos planos esencialmente diferentes, aunque no con un, aunque con un entretejimiento, entretejimiento muy preciso y complejo, en los cuales se configuran por encima de nuestra voluntad las ideas de materialismo y sus opuestas, a saber, el plano de la ontología general y el plano de la ontología especial. ¿eh? Este es eh, el gran descubrimiento que hace... Que hace, que hace Don Gustavo, ¿verdad? Bueno, entonces eh, yo empezaría aquí por recordar de nuevo ¿eh? Eh, eh, cuál sería el principio fuerte o supuesto de la ontología general, ¿eh? volviendo otra vez a, a, a una paráfrasis del de mito de la, de la felicidad, ¿no? donde él habla de principio débil y, y principio fuerte. Pues el materialismo en la ontología general... ¿eh? este es el principio fuerte, ¿eh? es el resultado de una metodología crítica ¿eh? Eh, y, y que desemboca en, en la idea de materia, ontología general, y que es una crítica mmm, furibunda ¿eh? a la unicidad del ser, del orden y de la, ormo, y de la armonía. Entonces, claro, naturalmente este es el, el principio fundamental, vamos, eh, fuerte, que yo, que yo llamo, ¿no? Y entonces, una vez hecho esto, pues él obtiene de la contrapos eh, eh, obtiene, naturalmente, eh, en este primer, este primer este capítulo 2, este, este primer asunto de donde él ha hecho este, este descubrimiento, pues obtiene la contraposición eh, monismo materialismo. O sea que ya surge una, una idea de esta, de esta contraposición. Por qué? Pues que su materialismo va dirigido precisamente contra la idea de unidad, contra la idea de orden, contra la idea de armonía. Entonces a eso lo llama monismo. Entonces, el materialismo se tiene que enfrentar en ontología general a esas concepciones monistas necesariamente. Entonces aquí ya surge, como ven ustedes, en esta geometría de ideas, ¿eh? Por, ¿eh? Por, 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 por razones internas lógicas aparece la idea de monismo como el primer eh, el primer enfrentamiento. ¿no? Eh, y resulta que esto, esta, esta idea que se le ha ocurrido a él, pues resulta que, que, que es siguiendo la tradición española de la Escuela de Traductores de Toledo, Gundisalvo, ¿eh? nos lo dice. Eh, y es, es un texto que yo quiero leer, además quiero hacer un, un comentario al respecto, claro, <coughs> eh, que verán ustedes, nos dice, eh, dice él, esto es, con esta terminología, este descubrimiento que nos ha hecho, en esta terminología, por lo demás, no hago sino seguir una tradición muy antigua, arraigada profundamente en España. Desde la escuela de los traductores de Toledo, ¿eh? unitas enin es, escrito en latín, hemos dicho que el, el pensamiento español está escrito primero en, en, en castellano romance, después en español y, y, y también en latín, alternando. ¿eh? Unitas enin es, quae unit omnia. ¿eh? La unidad es, pues, todo, todo lo que está reunido, ¿eh? e Retine en omnia, lo que está todo, ¿eh? Eh, 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 todo unido, ¿no? Eh, 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 difusa in omnibus y todo lo que está difundido por todas las partes pues está reunido qua es un y dice luego materia enim contraria es unitati es decir que la palabra unidad se enfrenta o se opone a materia ¿Eh? la unitas es la metafísica del, de, del uno y, del, y, de, y de la unidad, y la, y la palabra materia, de la que él toma precisamente su... Pues es, 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 es lo, lo contrario, por tanto, monismo, materialismo, lo toma de ahí. Es curioso, este es un comentario que yo quiero hacer, naturalmente, como algo... Por supuesto, mi, mi pretensión era de reexponer, pero no, no cabe duda que, que, que no puedo evitar pues algunas reinterpretaciones, claro, esto... No, no se puede evitar, ¿verdad? Y entonces, lo que yo quiero decir aquí, ¿verdad?, es que en esta obra, como, como saben ustedes perfectamente, quienes, quienes la hayan leído con, con, con detenimiento, que aquí Don Gustavo, en el año 72, todavía está muy dependiente de lo que es la, 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 la tradición germana. ¿eh? Sin duda alguna, saben ustedes que, pues yo qué sé, filósofos como Wolf, Leibniz, Kant, Hegel, Fichte, Schopenhauer, están continuamente apareciendo. Esto no, no cabe la menor duda, sería falso el no reconocerlo. Está constantemente mencionándolo, sin duda alguna. Pero, sin embargo, esta referencia a Gundy Salvo a mí me hace pensar, naturalmente, en que, en, que, en que Don Gustavo no hace incompatible esa tradición con la tradición española. Aquí ya empieza a funcionar ¿eh? una idea que luego va a desarrollar, ¿eh? Eh, como saben ustedes, en el año 1990, cuando escribe... ¿eh? la esencia del pensamiento español. Y en la esencia del pensamiento español, pues ya es, sencillamente desarrolla una tesis fundamental, que es la idea del pensamiento público español, eh, escrito en, en español y en latín, eh, y, pero claro, esto eh, pues han, eh, eh, tienen que, que pasar pues, su, pues muchos años, del 72 al 90, fíjense, ¿verdad? Hasta que él se da cuenta, ¿verdad?, de que... <coughs> de que es, esa tradición alemana pues hay que tenerla en cuenta, hay que conocerla bien como él lo hace, además directamente textos en, en alemán, como, 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 como bien pueden ustedes apreciar, pero sin embargo eso, eso no quiere decir, fíjense qué casualidad o qué curioso eh, que en, en, una, en una obra de, de, de en la obra que, eh, en su opúsculo, este es el que lo escribe en el año 90, la obra de, de don Gustavo sobre el pensamiento público español eh, del de basilisco número 26, es, eh, ahora mismo no, no recuerdo el año, pero si me hacen el favor, eh, yo creo que es posterior al año 90, porque en el año 90 es cuando escribe él un opúsculo que se titula Materia, donde no analiza la idea de materia de un texto general, sino la materia cósmica, ...por un encargo de una enciclopedia alemana... ...o sea que él colabora con una enciclopedia alemana... ¿no? ...y aquí pues resulta que... ...que, que, que don Gustavo en ese, en ese opúsculo... ...tiene a bien sacar a, a colación otro, otro pensador español... ...que es Berceo... ...y Berceo precisamente ofrece... ¿eh? ...él nos, nos, lo dice, nos lo dice, nos lo dice don, don Gustavo... Una, ...una noción de materia como derivado de la idea de madera, eh, eh, materia primogenérica. ¿eh? Es decir, ahí, ahí, ahí lo hice con toda... Eh, 99. ¿eh? 99. No, nueve años después, gracias Vicente. Es decir, nueve años después de este, de este escrito sobre materia donde cita a Berceo, fíjense, Berceo en, en, el, en el opúsculo ¿eh? del año 90, Gundisalvo, en el tratado, en su, en su ensayos materialistas del 72. Y luego en el 99, pues se escribe la esencia del pensamiento español, donde, pues ahí, aún reconociendo el valor que pueden tener otras tradiciones, pues ya se decanta ¿eh? entre ese texto y luego el, el, el texto que he leído yo aquí del de, de el español como lengua de pensamiento, se inclina ya directamente por la, por la tradición española, claro, esto, esto es así, así de claro. Bueno. Bien, a su vez eh, esta, esta noción de demonismo de que obtiene precisamente como, eh, eh, como un resultado propio de lo que es el, el, el materialismo ontológico general, pues a su vez la idea de la demonismo de, de, de por tener, eh, como siempre eh, está este análisis que él hace de, <coughs> de <coughs> de los términos con sufijoísmo, pues es otro clasificador, como lo ha sido el concepto de, de materialismo. ¿no? De nuevo, pues eso, de, de formas de ser y formas de hacer monistas, entonces pues habla de un, un monismo filosófico, de, la, de todo ello, pues, pues estos monismos suponen pues la hipóstasis de la idea de unidad, de orden, de, de armonía. Pero hay variantes, claro, es un clasificador y entonces pues, está el monismo de la, de, las, de la sustancia que podemos encontrar en los presocráticos. Pero también está el trialismo de la sustancia de, del acto puro. O sea que Aristóteles pues, también podría ser considerado en este aspecto como... ¿eh? Pero también podríamos considerar como, como monismo, otra variante de, de monismo con apariencia diferente es el dualismo ontológico cristiano porque la idea de, de providencia lo aúna todo verdad pero también por ejemplo hay monismo en la doctrina de Leibniz, aunque hable de pluralismo y, y muchas infinitas mónadas verdad pero dónde estaría ese, 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 ese monismo pues en el armonismo claro en la armonía preestablecida entre las mónadas bueno y sin duda alguna también habría monismo en el inmanentismo de Hegel, claro. Y luego, por otro lado, estos monismos pues, tienen su importancia, eh, los, los, los incorpora y los reinterpreta, sobre todo ese monismo del acto puro de Aristóteles, como veremos a la hora de analizar el concepto de materia ontología general. Y luego pues, habría monismos metafísicos, <coughs> impulsados por el espiritualismo y la idea de, de conciencia, son aquellos... Aquellos, aquellos monismos pues, que identifican el ser con el, con el pensar y que toman de esta unión como primer analogado pues, a Dios, claro, esto es un, un monismo eh, espiritualista, sin duda alguna. Y eh, bueno, pues, eh, entonces, pues aquí mete naturalmente la tradición tomista, suarista, ¿no? eh, pero también la, la hegeliana, la, la heideggeriana. Eh, 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 en el caso pues de ¿eh? Eh, pues en el caso de, de Hegel en la medida en la que identifica la sustancia con el, con el sujeto y es, es muy curioso que aquí hace una referencia al demiurgo de Platón y separándole completamente de estos monismos porque el demiurgo de, de, de Platón no es el ser ¿eh? o sea que ser ser, ser eh, monismo sería la, la unión entre el ser y el pensar, y esto dice que no, no ocurre en, en, en platón. muy bien. Eh, por otro lado, ¿eh? siguiendo con este planteamiento que les estoy intentando hacer yo, si nos vamos a la ontología especial, pues cuál es el, el principio fuerte o supuesto de la ontología especial? ¿eh? y yo creo que yo he podido, eh, entre este capítulo y el capítulo eh, eh, del de, 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 de segundo ensayo, estamos en el primero todavía del de, de segundo ensayo, pues eh, don Gustavo nos lo, nos lo presenta de una forma muy rigurosa, a través de un, de un modus ponens que yo formulo de la siguiente manera. Diríamos así, la conciencia filosófica es solidaria. con a doctrina de los tres géneros de materialidad. Es decir, que él pues considera eso que que por ese a, anali, eh, por esa operación previa que dijimos, es eh, regresiva donde hai que partir de la del digamos de las actividades científicas, artísticas, políticas, etcétera, pois pues aí esa conciencia filosófica tiene que ser solidaria con géneros de materialidad diferentes, claro, que non é lo mismo Eh, pues operar con cosas, con conciencias o, con, o, con, o con ideas, ¿verdad? Y entonces, pues este es el, este es el asunto. Bueno, eh, podríamos decir conciencias o sujetos operatorios o, o gobiernos o estados, claro que todo eso es naturalmente el, el, el segundo género, ¿verdad? Y entonces, pues este es el primer asunto, que hay, por así decirlo, una m, sólida eh, conexión entre la conciencia filosófica y los tres géneros de materialidad. Entonces, luego, a continuación, dice, autores como Platón, Spinoza Kant, Hegel, Dilthey, por ejemplo, pues son formas de conciencia filosófica cristalizada. ¿eh? Acuérdense que en el, en el segundo ensayo, por lo que él hace es un recorrido, dice que, que no lo ha inventado él, que es que lo ha, lo ha visto en, en la historia de la, de la filosofía ejercitado. Entonces, él dice que... Estos grandes pensadores, ¿no? Pues son formas de conciencia filosófica cristalizada. Esta es la segunda premisa. Conclusión: luego en Platón, Spinoza, Kant, Hegel, Dita, etcétera, habrá una doctrina de los tres géneros de materialidad. Y eso es lo que él nos presenta en la, en la hoja que yo les he, les he, puesto, les he fotocopiado también, porque veré esto con ello terminaremos la, la, la exposición, ¿verdad? Bueno, si este, si, si después del principio fuerte de la ontología general, que es arremeter contra el monismo, y entonces eh, vimos, podríamos decir, eh, 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 pues eso, la obtención de una contraposición y de unas variantes de monismo, pues eh, eh, en relación a la ontología especial, pues aquí lo que ocurre es que él obtiene... ¿Eh? otra contraposición la, la específica de la, de la ontología especial, que es eh, el materialismo ontológico especial frente al formalismo. fíjense la palabra formalismo y cómo la tiene don gustavo de la siguiente manera. Eh, a, a mi juicio, me parece a mí que es un, una forma, pues muy aguda, de, 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 de proceder, verdad? <coughs> Eh, en realidad, el formalismo es un tipo de reduccionismo. ¿eh? Eh, y entonces, ¿por qué llama a formalistas pues, a aquellos que reducen eh, los géneros de materialidad a uno o a dos? O, o, o bueno, pues a una combinación de, de, de esos dos. ¿no? Y Luego veremos que eh, llega a construir hasta 12, ¿eh? Do, 12 variantes de, de formalismo, de las cuales hablaremos solamente sobre algunas. Pues muy sencillo, ¿eh? sencillamente porque desde un punto de vista una de las acepciones importantes de materia es la materia cósmica y la otra gran acepción es la materia ontológica general, que muchas veces algunos sistemas pues, se olvidan de la materia ontológica general y se centran exclusivamente en la materia cósmica, mundana, y eso lo va a llamar después mundaneísmo. ¿eh? Bueno, pues ¿en qué consiste el formalismo? Pues que la materia realmente... Pues tiene que ser necesariamente o primogenérica o segundogenérica o terciogenérica. No, no, no cabe, no, no cabe otra cosa. Y entonces el mundo, el mundo es la forma. Esta, esta noción. Si él llama formalistas a los reduccionistas es porque cometen el gran error ¿verdad? de tomar una parte material por lo que es el todo. ¿Eh? Y entonces cometen lo que él llama formalismo, claro, naturalmente, cometen formalismo. Formalismo primario o secundario o terciario. ¿Por qué? Pues porque el mundo es tridimensional. Tiene que tener esos tres géneros, y una simple entre ellos. No hay ni mucho menos eh, comensurabilidad entre ellos. Tiene que haber inconmensurabilidad, por supuesto, y discontinuidad, sin duda. Vamos, esto es, ¿verdad? Pero... Si tú reduces un género a otro, ¿eh? por así decirlo, aniquilas el mundo, lo haces desaparecer. Y entonces, creer que todo puede ser explicado en términos primogenéricos, todo, todo es química, ¿verdad? o, o todos son espíritus, o todos son ideas, pues entonces te cargas el mundo y entonces confundes lo que es eh, una materia con lo que tiene que ser una, la forma la forma es el mundo y la materia tiene que ser siempre eh, pues o primogénérica o segundo genérica o terciogenérica. entonces pues por eso él se opone rotundamente a estos formalistas a estos formalismos los estudia los eh, eh, desde luego las consecuencias deleterias de los de los formalismos pues, son la, la destrucción del mundo esta, esta es la te una tesis fundamental que se, se, se desprende de sus ensayos materialistas. Bueno, y a su vez, claro, no cabe la menor duda, la idea de, de formalismo es a su vez, como tiene un sufijoísmo, es un clasificador, claro, también. y Entonces, pues ahí, hay, hay, eh, por un lado, eh, es, un, es una palabra que hay que arremeter contra ella y, por tanto, el materialismo en ontología especial tiene que arremeter contra los formalismos. Así como en ontología general tiene que arremeter contra los monismos, que hay muchos tipos de ellos, pues en este caso contra los formalismos, que no hay uno solo, hay muchos. De la misma manera que la palabra materialismo tampoco es unívoca, hay muchos tipos de materialismo y el suyo se diferencia de otros materialismos, como hemos dicho, claro, porque es, es, es completamente diferente. Bueno, pues, pues eh, la idea de, de formalismo como clasificador, eh, eh, pues, pues son formas de hacer y, y formas de, 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 de proceder ¿eh? y, y, y entonces, entonces don Gustavo clasifica los formalismos en unigenéricos, reducir todo a un género, ¿eh? o que puede ser el primero, o el segundo o el tercero, pero también caben formalismos pues, bigenéricos, es decir, que, que se reducen a dos géneros, combinaciones de dos de ellos, pero esto lo aborda él en el capítulo 4. Y entonces cuando lleguemos a él, pues acaso nos, nos vamos a detener sobre en los formalismos primogenéricos que son los que él analiza con más, eh, con más, eh, con más eh, extensión. ¿verdad? Los otros los, los menciona. Y entonces, otra de las, de las consecuencias que he sacado yo, los ensayos materialistas, además de ser el marco de las operaciones autoformantes, es el marco eh, donde se nos proponen investigaciones que están por hacer. Por tanto, desarrollos. Eh. Eh, entonces yo cuando veo pues, una, una persona que está por ahí, yo qué sé, dando vueltas con otros sistemas y tiene su casa sin barrer, por ejemplo, ¿por qué no desarrollar eh, de los 12... Eh, formalistas, los nueve formalismos que propone él aquí y que no los desarrolla, claro, por ejemplo a mí se me ocurre y es probable que en algún momento pues, pues, eh, eh, emprenda eso, claro, ya que eh, lo digo para los demás me lo tengo que aplicar también para mí, como no sin duda alguna, bueno y como esto pues muchas otras cosas, claro ¿eh? es decir, que es un libro que contiene eh, contiene pues una, eh, una una potencia impresionante desde, desde el punto de vista eh, pues de de lo que es autoformante pero que desde el punto de vista heteroformante no solamente lo ejercita él posteriormente sino que abre las puertas para que lo hagamos nosotros y la cuestión es que lo tenemos que hacer vamos sencillamente vamos ¿eh? si, si realmente pues eso nos declaramos pues seguidores de esta, de esta filosofía no que, que en realidad pues está, está todavía pues en muchos casos pues por desarrollar Luego hay, por supuesto, una, una intersección dialéctica entre los, planes de la, entre los planos de la ontología general y la ontología especial. Es decir, que aquí ya, luego él lo va a desarrollar en capítulos específicos, como es, por ejemplo, pues lo de los ajustes, lo de la circularidad, pero ya aquí, en este segundo capítulo, pues ya nos habla de la intersección dialéctica entre estos dos planos. Yo les he escogido un un fragmento, he escogido un un pequeño fragmento que que paso a a leerles rápidamente, ¿verdad? Es este. Eh, donde Bien. donde pues hace un eh donde dice, por ejemplo, vamos allá. Dice, eh no se trata de insistir una vez más en la consideración de Platón como un precursor del materialismo, como tampoco En la de Engels como un depósito de residuos espiritualistas. Es decir, eh, como vemos aquí, entre, entre eh, material, tipos de materialismo y tipos de, de espiritualismo de pues eh, no, 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 no son sistemas puros. Hay estromas de materialistas en, en pensadores que podríamos pensar que, que eran idealistas y, y al revés, ¿no? Y dice él eh, eh, Vamos allá dice los componentes materialistas de platón o los espiritualistas de engels no son meras incoherencias residu residuos confusos especulati eh, residuos confuso, especulativos oscuros no especulativas oscuras de, de un sistema simple sino que son componentes efectivos que pueden ser estimados como plenamente coherentes desde el punto de vista lógico sin prejuicio de los valores opuestos que en cada uno de estos sistemas apreciemos. ¿eh? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cristianismo, claro. Tampoco se puede desechar totalmente, sino que hay componentes materialistas dentro del, de, de, dentro del, del, del cristianismo. Esta, esta es la intersección permanente, ¿verdad? Y esto, pues el, el fragmento que he escogido, pues di dice así: vamos allá, a ver si lo. Eh, es este: dice, el desarrollo del pensamiento cristiano. Constituye uno de los tramos más ricos e interesantes de la historia del materialismo. Y no sólo por la consideración del materialismo heterodoxo, David de Dinan y otros importantes pensadores que ya han sido subrayados desde Lange, Lange, sino por la consideración del desarrollo de la propia dogmática ortodoxa. Esto se debe quizá a que el dogma del Dios creador. Es una tesis de ontología general que, sin prejuicio de su inspiración global monista, contiene una crítica al mundo. El monismo cósmico es siempre el fundamento de todo monismo, que desarrolla al límite la trascendencia del acto puro aristotélico, simultáneamente al desarrollo de la tesis de la proximidad del mundo corpóreo, ¿eh? dogma de la providencia y dogma del verbo encarnado. De manera que, esta interconexión entre una ontología especial, otra ontología general, entre el idealismo y el materialismo, entre el espiritualismo y el materialismo, pues son, son tesis fundamentales de, de, de don Gustavo. Es decir, que, que, no hay, que no hay, por así decirlo, dicotomías tan, tan ramplonas como pensar que, sino que en toda filosofía considerada, pues yo qué sé, ¿eh? a, 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 pues a... a desprenderse dela porque es un fósil, por que nos encontramos componentes materialistas y al revés el pensamiento de Engels está lleno, por así decirlo, de de componentes espiritualistas. Bueno, pues este esta es otra tesis que a mi juicio es eh fundamental. Bueno, y entonces nos nos pasamos, yo creo que esto ya lo hemos esto ya lo hemos eh pues Nos, nos pasamos a otro capítulo que es la ontología especial, la ontología, eh, otro apartado en el, en el desarrollo que les he propuesto yo entre ontología especial y ontología general en el sistema de Gustavo Bueno. Y empezamos, como es lógico, por esa referencia luminosa con la, con la que él abre el, eh, para intentar lo que es la, la, la ontología general, ¿verdad? La página. Eh, el ejemplo es, es este, eso es, es el capítulo 3, eh, 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 que él lo dedica al materialismo en el plano ontológico general. Y aquí es donde empieza, de forma luminosa, para mm, eh, reinterpretar lo que era considerado por otros como un fósil, como una filosofía que puede de alguna manera incorporarse, reinterpretarse y en cierta medida pues, tenerse muy en cuenta es de la obra de, del diálogo entre Gilas y Filonús, pues nos ofrece este pequeño fragmento, dice Gilas. Sin embargo, ¿eh? para evitar más preguntas, permite, permi, permíteme que te diga, se lo está diciendo a, a, al, al espíritu, Gilas viene de Gilé, claro, materia, y, y Filonús es espíritu, ¿eh? pues eh, permíteme que te diga que no entiendo ahora por materia ni sustancia ni accidente, ni ser extenso, ni ser pensante, ni causa, ni instrumento, ni ocasión, y dice, sino algo enteramente desconocido, distinto de todo esto. ¿Por qué escoge esto don Gustavo? Pues porque él tiene muy presente de que su materialismo es muy diferente a los demás que hemos, hemos mencionado anteriormente. Y que lo peculiar de su materialismo es precisamente la idea de materia ontología general. Y entonces, esto, por supuesto, eh, no puede seguir exactamente en la misma tesis de, de, de Berkeley, pero este texto lo rescata porque es una forma de decirlo eh, de, de manera pues, muy elegante, diciendo: Pues yo también estoy pensando en esto, estoy, estoy pensando que la idea que yo tengo de, de materia pues es es algo completamente diferente, no, no es ni nada de, de todo eso, ni es pues, la idea de, de, de materia que hemos visto ejercitada en los materialismos reduccionistas, cientificistas, vulgares, eh, 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 dialécticos, etcétera, etcétera. Bueno, el siguiente asunto importante, ¿eh? Eh, y, y no, no nos olvidemos que Berkeley es, es, es un obispo anglicano, bueno, esto también hay que, hay que considerarlo y que nos lo pone como el emblema del, del tercer capítulo. Segundo asunto que me, que, me parece, que me parece a mí, pues esa, la, la pregunta que he hecho, ¿verdad? La, la, la cuestión... ¿Cuál es ese hallazgo? Pues eso, la idea de materia ¿eh? como término de un proceso regresivo, negativo, ¿eh? pero materia a un traje general. Entonces, pues nada, es la idea fundamental que, que a mí me parece a mí que es su gran descubrimiento, claro. Primero descubre que hay una contraposición entre ontología general o e ontología especial y luego pues que hay un... él descubre que su materialismo lo es y es especialmente diferente a otros porque contiene una idea que no ha visto en otros, aunque pueda estar eh, parcialmente planteada, bueno, y, y por eso él recupera todas esas nociones, lo hemos visto a propósito de Lenin ¿eh? y del ucraniano. Y, pero no es suficiente, claro, él tiene que... Bueno, y entonces esta, esta, esta noción, pues, eh, que es, a, a mi juicio, lo, lo, lo realmente, pues, nos lo dice de, de esta manera, ¿verdad? Nos dice, eh, nos dice. Pero sería un grave error identificar las determinaciones, claro, la idea de, de, de materia como un... Eh, como un proceso regresivo negativo, siempre, a partir de las actividades mundanas, eh, materiales, actividades mundanas que se desarrollan en de los géneros, en, en el ámbito de alguno de los géneros de materialidad o en el de los tres a la vez, porque hay una dialéctica entre ellos y no, y no se pueden separar, claro está, aunque mh, eh, predomine uno en cada uno de esos, de esos procesos. Pero entonces nos advierte, pero sería un grave error identificar las determinaciones negativas de la idea de materia ontológica general con la negación de toda determinación de la idea de materia. Sería desconocer la esencia de la dialéctica, el identificar la negatividad absoluta de la idea de materia ontológica general con la negación de la materia como idea ontológica general. Es un conocimiento negativo el que nos ofrece el teorema de la infinitud de los números primos. No es posible pensar un número primo tal que por encima de él no haya otro. Pero este conocimiento negativo no es en modo alguno la negación de un conocimiento. O sea que, es decir, el, el conjunto de los números primos y la idea de materia general. Es decir, que él hace ahí una, una ¿eh? para, para indicarnos que Claro que, que esa, esa regresión ¿eh? que, que siempre pues, tiene que ser de, de carácter negativo no quiere decir que, 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 que no podamos encontrar alguna determinación con respecto a esa, a esa noción. Bueno, entonces el, el, el paso siguiente que nos, eh, nos encontramos en este, en este capítulo, pues es el... Eh, el apartado uno de los apartados más, más, más agudos más eh, que son pues los contextos y los postulados de la idea de materia eh, una de las tres ideas cardinales es decir, las tres ideas cardinales usa la, la metáfora igual que hay cuatro puntos cardinales pues hay tres ideas cardinales me quedan cinco minutos bueno bueno pero luego tengo otra hora bueno. Vale, bien, pues vamos a por lo menos a ver si este apartado nos lo... Eh, vamos allá. Dice, mmm, dice, las tres ideas cardinales son el concepto de ego trascendental, hay bas, eh, referencias importantes en, en los ensayos materialistas, pero el propio profesor bueno se da cuenta de que las referencias que él hace en este libro no son suficientes. Y por, por, por la propia lógica interna del materialismo filosófico se da cuenta que eso lo tiene que desarrollar más y el resultado es naturalmente el ego trascendental, es decir que eh, el ego trascendental viene a ser la, la cúpula del sistema de, de, de don Gustavo, pero que ya está de alguna manera pues eh, 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 dentro de las, de las operaciones autoformantes de este libro, el desarrollo vendrá después. Algo, algo diremos pero no, no creo que me dé tiempo a decir todo lo que quiere decir de él pero hay otras personas que van a hablar de ello así que ya, ya tenemos bastante verdad bueno pues esto es ¿eh? las tres ideas cardinales ¿eh? el ego trascendental el mundo el, el mundo que lo, 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 lo concibe don gustavo precisamente como el conjunto no ordenado de los tres géneros de materialidad? ¿eh? Es una gran diferencia entre eso y el ego trascendental, porque el ego trascendental es el postulado número uno que vamos a analizar ahora. Pues es precisamente una, eh, un, un, un ejercicio, es una, una actividad, la de la reunión de los tres géneros de materialidad, del conjunto unión de los tres géneros. Eso es el ego trascendental. Y después viene la idea de materia ontológica general, son, digamos, las tres piezas fundamentales. Si luego el mundo lo desdoblamos en otras tres ideas, pues tenemos las seis ideas genéricas o básicas del sistema de don Gustavo, del, o del sistema del materialismo filosófico. Bueno, bien, eh, entonces eh, yo quiero sencillamente pues, hacer aquí un, una, una referencia muy rápida a la idea de las tres ideas cardinales, eh, un, un fragmento en el que... En el que Don Gustavo da, da a entender que la idea de sujeto trascendental no es una idea superflua, sino que es central en, 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 en su sistema. Si no, si no lo hubiera sido, no hubiera escrito este libro en el año 2016, para dejar a todo el mundo bien claro que es, es una idea cumbre de su sistema. Idea cumbre. ¿eh? Una idea cumbre que la ilustra ¿eh? con, con dos imágenes potentísimas: un numen y Dios Padre. Para que, ¿eh? Quiere decir que, que Don Gustavo creía en Dios Padre, no, porque él es un ateo esencial total, pero no puede prescindir de esa imagen que es muy potente y que de alguna manera ilustra lo que él quiere decir por, con sujeto ¿eh? Eh, 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 con ego 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 trascendental, ¿verdad? Y como para que se desarrolle, para que de alguna manera fructifique, cristalice, pues necesita de una plataforma que es la Iglesia Católica. Y aquí la reivindica por encima de todo, ¿eh? enmendándose la plana a él mismo. ¿eh? Es decir, a, a ajustándose cuenta, a ajustando cuentas a lo que dice en, 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 en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, que solamente le atribuye a la iglesia un papel eh, exclusivamente pues, relativo. Y dice: no, es total. Aquí lo dice en el, en el asunto este. Bueno, y él es ateo esencial total y tiene una filosofía de la religión materialista que es el animal divino, desde que nadie se confunda, pero como él no es un materialista reductor, pues no tiene ningún inconveniente pues, en, 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 en plantear estas cosas de esta manera, claro. Luego, luego veremos lo que dice sobre la idea de Dios en los ensayos materialistas. Bueno, entonces, sobre él, ¿qué.? <coughs> El, la idea de, de ego trascendental la identifica él pues con, con el, la noción de conciencia predicativa. ¿eh? Fíjense, página, página 51. No, de aquí. Página 51. Nos lo dice de la siguiente manera. ¿eh? 49. 51. ¿eh? Dice. dice lo que corresponde al ser en ontología clásica corresponde a la materia en ontología materialista. Por consiguiente, la idea de materia se predicará trascendentalmente de los géneros de materialidad y, por tanto, incluirá formalmente la conciencia predicativa. La conciencia predicativa, necesariamente. Designaremos a esta conciencia por la letra E. O sea que no hay materialismo filosófico sin conciencia predicativa y a eso lo llama ego trascendental y dice es esencial constatar que que podemos asignar al ego trascendental de la crítica de la razón pura es una realidad una actividad que como tal solo puede darse en la intersección de los tres géneros de materialidad especial ¿Eh? es decir eh, dice por consiguiente si la idea de materia se predica trascendentalmente se predica de la conciencia predicativa y a través de esta de los diferentes géneros de materialidad que subtiende, ¿qué es subtender? Reunir. Y por eso, ¿eh? por eso, y ahora vamos ya directamente a, a, al análisis de, a, a, digamos, a, a, a sus aportaciones rigurosas, ¿verdad? Pues nos vamos de las hojas que les he entregado, tengo que, tengo que dejarlo aquí. Pues entonces, un momento, volvemos a las once y media y nos vamos a detener en la página siete de este de este dossier, que es en el que vamos el que vamos a analizar. Gracias.